Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Estamos un día más aquí en el canal, esta vez tengo otro unboxing. Vamos a hacer este pequeño unboxing, la verdad es que tenía ganas de este pequeño juguetito para jugar a las máquinas retro. Y bueno, vamos a abrir el unboxing, vamos a ver qué tal está el joystick. La verdad es que este joystick está bastante bien, es el Mindflash, es un joystick universal para todo tipo de consolas. Bueno, más bien es para PS3, PS2 y PC, yo básicamente juego en PC. Y bueno, vamos a ver cómo es, vamos a abrir, vamos a ver cómo es. Os dejaré también unas pequeñas imágenes y ilustraciones en el a lo largo del vídeo, y os dejaré también alguna pequeña partida jugando, espero que os guste. Y bueno, vamos allá, vamos a abrir. Vamos a quitar lo que trae siempre, este tipo de bolsitas que trae para de colchado. Lo vamos a dejar por aquí, con las protecciones. Y bueno, aquí está la caja. Vamos a ver si trae algo más. Parece que no tenga nada más. Trae papelito de no molestar, y la verdad es que esto me va a venir bien para cuando me meta en la habitación, que cuando esté ocupado. La verdad es que está muy chulo, me va a ser de mucha utilidad. Y bueno, vamos a abrir la caja. Bien, como pone aquí la caja, como podéis ver, que no os lo he enseñado, lo voy a enseñar. Aquí pone, y lo voy a acercar un poquito más. Pone que es para Wii U, Xbox, Xbox 360, y aparte es para PS2, para PS3 y para PC. Vamos a ver cómo es el joystick. Bien. Vale, esto sería el joystick. La verdad es que está muy chulo. Tiene como 8 botones, 2, 4, 6, 8 botones. El botón de Start, el botón para elegir jugador, un botón de auto, debe ser para algo turbo o algo. Puedes configurar los botones para hacer botones simultáneos, por ejemplo, puedes poner dos botones o tres botones sin un solo botón, configurarlos a tu manera. Viene con una clavija para PS2, como podéis ver. Después trae el USB para las consolas, que es el más típico de que estamos utilizando para PC y para estas consolas. Y bueno, espero que os guste. Os voy a dejar con una pequeña partida jugando ya con la palanquita, con el joystick, a ver qué tal se nos da. También quería enseñaros que trae un pequeño CD de instalación. Aquí lo tenéis, Mindflash, y viene con más un manual de instrucciones que siempre se me olvida, siempre se me pasa de largo. Este lo voy a enseñar. Viene aquí con su manual de instrucciones, viene en inglés, viene en español y poco más. Bueno, pues os dejo con la partida, espero que os guste. Y nos vemos en nuevos unboxings.
Vale. Recuerdo que estoy jugando esta mierda del Final Fight, me gusta. No lo había visto.
bueno, tíos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta demostración. La verdad es que el joystick va fenomenal, va estupendo. Y seguiremos en Nuevos Bosses cuando caiga la ocasión en los próximos días. Nos vemos.